se rompe. Una parte se queda millones de años, se entra por el mismo lugar. Pero tenéis que tener en cuenta que en esta bolsa, en esa bolsa hay un letrero. En el 2009, un trozo de húmero. Del 2000... Bueno. De hecho, sabemos que este fósil europeo, cuando apareció, aparecimos de nombre Miguelón, porque apareció en el año 92 con Cromañón. Pero ahora ya no se le llama Cromañón. Bien, lo tiramos con los restos. Seguramente cambie. ¿Por qué?